es un pequeño bosquecito que hoy por hoy tiene 20 árboles y que seguramente van a ser muchos más dentro de poco. Para nosotros es un placer inaugurarlo en este espacio, que es una herramienta educativa que implementamos y que le vamos a dar a los docentes para que puedan trabajarlo. Este es el puntapié para luego formar un banco genético también de especies nativas, para que también los mismos docentes y los alumnos y todos los vecinos de Berazategui puedan participar y puedan acceder a este tipo de plantas y puedan acceder a visitar este arboretum, este pequeño bosquecito que está implementado principalmente como una herramienta educativa. La idea es, en esta casa que cobija la historia del golf y del maestro Roberto de Vicenzo, poder sumar este atractivo más, este pequeño bosquecito, como una herramienta educativa para todos los vecinos de Berazategui. Unos meses atrás, con mi padre intendente, él me dijo: Juan Patricio, como secretario de gobierno, te encargo que quiero que Berazategui de arriba se vea todo verde. Por lo menos empecemos con esta tarea, que nuestros nietos, bisnietos la vean. Les quiero comentar algo que no es lindo, pero que lo tenemos que hacer porque nos tenemos que guiar por los errores para no cometerlos más. Del 100% de los árboles plantados en Berazategui, 70 se pierden. De cada 100, 70 se pierden. Es lamentable, pero lo tenemos que reconocer para que tratemos de que no nos suceda más. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la mitra y la gente nos decía: oh, pero nos sacan los árboles. No, los vamos a plantar. Ustedes recorran y miren cuántos quedaron. Eso es lo que no debemos hacer. Pero la única manera para no hacer eso, porque el árbol no es un adorno nada más. El árbol, por eso me parece fantástico esto. Quiero felicitar por la idea a Cultura, a Andrea, a Patricio por haberlo llevado adelante y que los chicos lo puedan visitar. Les quiero decir más, esto lo vamos a trasladar a otros lugares del país. Siempre empezamos por Berazategui porque tenemos el corazón acá. A continuación, las autoridades harán entrega a cada una de las instituciones educativas presentes de un folleto explicativo y también semillas de las distintas especies que integran este arboreto. Berazategui, un lugar para vivir la cultura. www.culturaberazategui.gov.ar. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Berazategui.